Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa número 42 ya. Top de aleros NBA 2001-2002. ¿Qué tal, chicos? Hola, buenas Hola. noches. Para todos. Nada, ya llegamos a los aleros. Ya empieza la temporada. Bien. Lo de Simon sigue igual. Markkanen ya se ha ido. Markkanen ya se ha ido, ¿no? Lo de Simon, ya digo yo que por lo menos hasta diciembre ahí le vamos a tener. Bueno, como saca lo de Indiana, eso puede estar chulo. Bueno, pues nada, hoy vemos como que han terminado los escoltas, ¿no? Eso es. Los aleros que hemos propuesto para las votaciones. Podemos contar alguna última hora de que haya de Ben Simmons, estas cosas si queréis. Os lo dejamos para el jueves. Y si quieres comentar algo del tostón de partido de pretemporada de ayer de los Lakers y los Nets. No hace falta. No, yo la verdad es que, vamos, ni lo vi porque me lo puse en el móvil a ver cómo iban y creo que iba ganando 20 y algo, ¿no? Pero recordar y... Fue igualado hasta el tercer cuarto, fueron igualados, pero luego ya se disparó, o sea, ya se disparó de esto, ¿cómo se llama? Nets y se acabó. Que por cierto... El abuelo Millsap, 10-10. Jugó un partido bastante correcto. Bueno, pues nada. Hombre, y Dwight Howard la primera expulsión, ¿no? Sí, he visto algo ahora de que se ve que hubo un jaleo con Harden, ¿no? Que le troleó y le pita por una flagrante y le pitaron técnica o algo así. O sea. No he visto nada, pero sé que tuvo una flagrante y una técnica. Y que se fue por, le echaron por eso. Es bueno, lo único que he visto. Luego os digo yo, prefiero a Drummond que a Howard. Porque es que hay que aguantarle toda la temporada sus tonterías al Howard, macho. Si todos los días jugara centradito y tal, pero claro, entre técnicas, los días que está haciendo el capullín, bueno. Telita. Bueno, pues el partido de ayer muy tostón, bueno, muchas bajas, los Nets casi no jugaron ni con el equipo titular. Yo creo que ninguno. No estuvo LeBron, no estuvo Westbrook, bueno. Solo estuvo Davis, digamos de todas las espadas, las primeras espadas estuvo solo Davis y jugó poquito. Sí, bueno, típico partido de pretemporada, ¿no? El primer partido. Pero, o peor, ¿eh? O peor. Porque casi siempre, pues, a lo mejor suelen jugar un cuarto más o menos el equipo titular, salvo que tengas alguna baja, tal. Unos minutillos, ya que ayer nada. Lo estamos comentando Carlos y yo ahora, antes de empezar el directo, y los dos igual. Nos pusimos el primer cuarto, yo llegué al primer cuarto y 5 o 6 minutos del segundo. Y ya no lo aguanté más. Bueno, pues venga. ¿Vemos cómo ha quedado la votación de las escoltas? Venga, vamos a ello. Pues nada, nos la va contando Juan Carlos, venga. Venga, pues vamos. Pues ahí tenéis. Eran los 15 a los que podíamos votar. Y ahí bueno, está, macho. Pues en quinta posición, Kyrie Irving, con el 44% de los votos. O sea, menos de la mitad, ¿eh? Sí, pero bueno. Teniendo en cuenta los que había, mucho me parece. Pero bueno, es buen jugador, aunque tenga la cabeza con un zoncerro, ¿no? Sí, ahora se le ha juntado, ahora que Bart lo está viendo Booper Booper, se le ha juntado Millsap. Yo no lo sabía que estaba tan zumbado y ayer puso por la noche un tuit. Si el 70% del planeta fuera agua, no pagaríamos factura de... No pagaríamos cada mes una factura del agua. Y se quedó más ancho que largo. Ahí, o sea, dices... Muy bien, chaval. O sea, perfecto. O sea, que ya se ha apuntado otro para la mesa. Bueno. Pero lo dijo, o sea, lo dijo en serio. Yo cuando lo leí digo, hombre, este tiene que estar con ironía, en plan, una pullita a Kyrie Irving o algo de eso. No, no, es que luego estuvo discutiendo con alguno que le contestaba. Sí, pero claro, si la están explotando, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? O sea que... No sé yo, ¿eh? Bueno. Ya sabemos, ¿no? Cómo funciona todo esto. Si le das bola, ellos siguen con su matraca.
ya se ha vacunado Irving, ¿no? Creemos. Irving se supone que sí y Wiggins también. Bueno, pues en cuarta posición, por Josh, con el 61% de los votos. Bueno. ¿Algo que decir sobre Paul George? ¿Nada? No. Me parece mejor que Booker. Ya, a mí también. Que es el 3, claro, ya lo habéis visto. Spoiler. El 3, Devin Booker, con el 72% de los votos. Mucho me parece un 72% que vean a Booker tan arriba. Uf. No, pero yo creo que ya lo dijimos el programa pasado, ¿no? Jugó la final, tuvo mucha exposición mediática, ¿no? Claro. No, y que Paul George también es bastante está bastante hateado últimamente por la burbuja que hizo. El Pandemic P. Exactamente. En el número 2, Bradley Beal, con el 75% de los votos. Aquí no hay nada cuestionable, ¿no? Sobre Beal. Bueno, cuando veamos el 1. Sí. A lo mejor podemos cuestionar, pero bueno, sí, Iván. Al final de los 3-4 mejores escoltas, desde el punto de vista anotador, por lo menos. Bueno, y número 1, Donovan Mitchell, con el 83% de los votos. Yo es que el tema de esta escolta lo veo mucho de gusto, al final. Porque si vemos aquí los que habíamos puesto y tal, bueno. Bueno, solo decir que Michel se ha quedado han hecho una especie de predicción de los MVPs de la temporada y Michel se ha quedado fuera. Michel siempre se queda, o sea, yo creo que todo lo que rodea Utah, todo lo que está dentro de Utah no va a salir nunca en nada. No, es imposible, o sea, ni en predicciones ni nada. Ya lo vimos el año pasado con el All-Star, que cuando tenían que elegir los jugadores, nadie quería elegir a los de Utah, que fueron los tres últimos en ser elegidos. No, y Mitchell siempre ha tenido ese aura de que no lo toma nadie en serio. Bueno, aún no se acuerdan, no sé si os acordáis de la famosa entrevista que le hizo Shaquille. Sí. ¿Sabes? Sí. Es un jugador que siempre se ha dicho que no, que es más hype que otra cosa, y hombre. Que no llega en los momentos claves, hombre, a ver. Igual para ser el mejor escolta de NBA, igual no, pero hombre, un top 5 sí que tiene que estar dentro. Sí, hombre, y el que también aguantó al Utah y fue contra Denver en la burbuja fue Donovan. Sí, sí. Bueno, pues aquí al final los tres primeros han estado ahí cerquita. Jorge en tierra de nadie. Sí, después la última plaza estaba más discutida, el quinto posición entre sí. Kyrie Irving, Lavin y Murray. Me extraña, por ejemplo, pocos votos a Brown, pocos votos a Murray, y el resto, pues bueno, ya es un peldaño de menos calidad para mi gusto. Sí. Yes. Bueno. Vamos a ver los aleros. Vamos con los aleros, si queréis. Sí. A ver. Pues hemos seleccionado. A ver que lo pongo. Estos 15. Sí, vamos, y para todos los gustos, ¿eh? Uy, venga, Aníbal, que tendrás ganas, ¿no? De. Pues. Voy a decir lo que dije el primer día. Yo aún no he votado. Pero los nombres que tenemos aquí son Andre Wiggins, Bogdanovic, Brandon Ingram, DeMar DeRozan, Gordon Hayward, Jason Tatum, Jimmy Butler, que no leo lo que pone ahí, Joe Harris, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Chris Middleton, Kyle Anderson, LeBron James, Michael Porter Jr. y Norman Powell. Pues bueno, alguno que haya votado que empiece. Bueno, si queréis ya empiezo yo. A ver, de los de que Wiggins es más eterna promesa, que sería tal. Ingram, yo lo pondría con nivel, pero le falta, o sea, es un pecho frío total. Pero bueno, si nos vamos a tirar, yo he puesto como el mejor y creo que con
mucha diferencia, ¿vale? A Kevin Durant, porque es, o sea, para mí ahora mismo es el mejor jugador de la NBA, con todo lo que quizá, con diferencia total, y además es un líder en la pista, cosa que el segundo es un jugador también, que es una auténtica estrella, pero que ni es líder, ni hace a sus jugadores mejor, ni a sus compañeros mejores como es Kawhi. Para mí, Kawhi, por nivel, es un poco lo que más hablado otra vez con Irving, es un jugador excelso, pero es el jugador, yo creo, uno de los más egoístas de la NBA, si no el que más. Como tercero, yo creo que todo lo contrario a lo que sería Kawhi, que es un jugador que sin tener un nivel excelso, hace a sus compañeros mucho mejores, como es Jimmy Butler, o sea, equipo que toca, equipo que sabes que sube el nivel automáticamente, aparte que es un jugadorazo, y lo que le queda. Como cuarto he puesto a Tatum, ¿vale? Yo creo que es el jugador con menos hype, menos highlights, pero que también pues está tirando del carro de Boston como buenamente puede, y yo creo que es el de los que están por debajo. No hay muchos que se le acerquen. Y luego, por potencial y por nivel, que no defiende, pero defenderá, el que acaba de firmar los 173 millones de dólares, que no se quiere vacunar, el amigo Porter Jr. Ya estás haciendo campaña. Este estaba claro. Este tiene que entrar. Ya llevo aquí la camiseta puesta. O sea, este entraba seguro. Y aparte, o sea, para mí estaría compitiendo, o sea, con uno que tiene ya más años que la polca, como es LeBron. Pero yo, LeBron, me pasa como le pasa a Ángel con Irving. Nunca. O sea, nunca. Antes pongo a Kyle Anderson. Pobre Kyle, por favor. Mira, pero Michael Porter Jr. son 18 puntos, casi 8 rebotes. A ver, o sea, y solo tiene 22 añitos. O sea, futuro tiene, mucho. No, sí, por eso Denver le paga, ¿no? Por un lado, le paga la extensión máxima. Yo pienso que pensando ya en 2024, 2025, que es cuando entra el nuevo contrato televisivo, uh-huh, y ese contrato va a ser hasta barato. Así que, bueno, veremos a ver cómo evoluciona. Veremos. Siempre, Booper, siempre. Bueno, venga, si queréis me animo yo. Venga, yo voy a poner a LeBron, ya que Carlos no lo ha puesto. Ya está, venga. Ahora entiendo porque he visto en la película. No, pero no lo voy a poner como el mejor, sino como un orden, ¿no? No lo he puesto en orden, sino me lo apunto aquí en un momento ahora mismo y lo voy a decir. Uh-huh. Hombre, LeBron es LeBron, ¿no? No lo voy a descubrir yo ahora mismo, vamos. Después Kevin Durant, más o menos como ha dicho Carlos, ¿no? Es el mejor jugador ahora mismo que hay ahora mismo en la NBA. O sea, no hay más discusión. Después he puesto, bueno, después ya, por ejemplo, ayer a Jimmy Butler, yo creo que es el defiende en los dos, defiende y ataca, o sea, y es el alma de Miami, y hace dos temporadas llevó prácticamente el solo a Miami a la final. Después he puesto a Tatum también, porque más o menos lo mismo, ¿no? Es un chico que es el alma de los Celtics y es el que tiene que llegar al campeonato con los Celtics, ¿no? Siendo la cabeza visible. Y después voy a poner a Middleton. No he puesto a Kawhi simplemente porque está lesionado esta temporada, ¿no? Entonces, como para mí va a ser una incógnita si vuelve, teniendo los antecedentes que tiene, de si va a volver esta temporada, pues me he ido por Chris Middleton, ¿no? Campeón de la NBA, el alero titular y también un gran defensor, o un defensor aceptable, más que aceptable, y en ataque tampoco es manco, ¿no? Así que esos son mis cinco jugadores. Aníbal, bueno, mira, Booper ya no lo ha puesto aquí.
Por una vez no tengo lo mismo que Booper Booper. Pero claro, es que lo de LeBron tampoco lo lleva demasiado bien. Entonces... Bueno, pues voy yo si queréis. Venga. Sí. Y nada, mis cinco, en los tres primeros estoy muy de acuerdo con Carlos, Kevin Durant, Kawhi Leonard y Jimmy Butler. Luego, en el cuarto, Chris Middleton. Y en el quinto, DeMar DeRozan. Tengo que hacer yo campaña también, ¿no? Que barrer para casa. Pues yo pongo a Danny Green. ¿Quién no está? Te escuchamos muy lejos, Ángel. Bájate el micro. Yo voto a Danny Green, pero veo que no me lo habéis puesto tal, entonces... Bueno, yo... Creo que aquí en esto de los aleros hay poca... Viendo la lista, yo creo que casi seis elegirá casi todo el mundo, ¿no? Entonces yo también me inclino por Kevin Durant como el mejor jugador de la NBA ahora mismo. Por lo menos el más decisivo en los equipos. Kawhi también, aunque no nos sea muy del gusto su forma de ser. Tercero, cuarto, Jimmy Butler y LeBron James. Porque LeBron, al final, pienso que es como Jimmy Butler, que independientemente de los números que hagan, tiran mucho de los equipos y los hacen trabajar a los equipos, les hacen morder en todos los partidos a los jugadores. Entonces, pues bueno, independientemente de ya de números, son auténticos líderes y son de los que tiran de una franquicia cuando llegan allí. Y el cuarto, el último ya, he dudado entre Tatum y Middleton. Y al final me he quedado con Middleton, porque es que Tatum, hay veces que veo los partidos, las ayudas, las rotaciones defensivas, son un auténtico desastre. Y me parece casi más completo Middleton, aunque es muy regular también, ¿no? Tampoco poder decir que hay partidos que desaparece. Así que yo cambiaría a LeBron por Middleton, Booper Booper, y los demás todos iguales. De todas maneras, entre todos tenemos más o menos cuatro que sí son los mismos jugadores, ¿no? Sí, yo ya creo. Yo creo que esta lista, seis. Yo creo que se van a llevar todos los votos. Sí. Es que, a ver, es lo que decías. Hay un jugador como Ingram, que yo creo que estaremos todos de acuerdo, que como jugador es un jugadorazo. Pasa que, ostras, tiene esa actitud de pasotismo, por no decir algo más bestia. Tiene cara de fumado, dilo. Bueno, eso también, bien, cara, seguro. Cara y lo que no es cara, porque a veces lo escuchas hablar. O sea, parece el protagonista de la clásica película de esta americana de serie B, rollo American Pie. ¿Sabes? El fumeta, o sea, es un futuro Snoop Dogg. Pero claro, a ver, o sea, la calidad la tiene, porque es un tío que ataca bien, defiende bien, o sea, tal. Pero claro, es que luego... De Rosen también, pasa que es el jugador que siempre ha estado, yo creo, infravalorado. O sea, es un jugador que allí donde va rinde. Pasa que luego tienes Hayward. Hayward, ostras, que es un buen jugador, muy buen jugador, pero es que no te aguanta ninguna temporada sano. Y ya cuando ya ves, pues, los Powell, Harris, Bogdanovich, la Wiggineta. Porter Jr. Bueno. Vamos a ver, tenemos que completar 15 jugadores. Es el más joven de la lista, ¿eh? Porter Jr. es el más joven de la lista. Dejarlo, hombre, que crezca. Por eso digo, o sea, que en este aspecto yo creo que él es una posición, además, rara, porque es una posición que ya no existe demasiado. El alero puro. Ahora, eso es escolta grande que puede jugar 2 o 3. O ese ala pivot que a veces sube a jugar al 3 porque abajo hay un tío más bien tocho. Sí, o directamente que ha jugado toda la vida de 3-4 ya. Sí. Porque o sea, Porter Jr.
Es un 4. Le pones de 3, pero es un 4. Es un 4, aparte es un 2-0-9 que siempre ha jugado abajo. Middleton yo lo veo más un 2. Kyle Anderson era 4. En Denver jugaba de 4. Sin ir más lejos. LeBron en principio es un 4. En la universidad era un 4. Bueno, LeBron juega de lo que quiere. Sí, LeBron, a ver, LeBron en ese aspecto es uno de los problemas que tuvo Lakers el año pasado, que quería jugar de base y ahí es lo que tal. Claro, es que ese es el problema, que realmente es una posición complicada hoy en día. Sí. Si no, Booper, Booper, o sea, hacer una posición 3-4, entonces sí que puede ser complicado, porque metes aquí, metes a los Antetos, a los Siakam y compañía, entonces sí que sacar 5 puede ser divertido. Sacar 5 entonces metiendo a los 4 aquí. Es que pero al final es cierto, el 3-4 se está quedando en una posición única, el 4 casi ha desaparecido también. Y el 1 y el 2 casi va a ser lo mismo. Entonces, al final los equipos juegan con dos manejadores, dos, tres, cuatro, como los quieras llamar, y el 5. Y el 5 que cada vez es más un 4. Bueno, depende. Nosotros tenemos un 5 juega de 1, que recuerdo que el que sube la bola es Denver Jokic. Sí, sí. Es que es por eso. Pero están perdiendo los 5 poco a poco. Sí, bueno, espero que sea cuestión de modas. Ya lo hemos hablado en algún programa, ¿no? Que los puestos ya no están tan definidos como hace 10, 12, 15 años. El 1 ya no está en 1, el 2 no está en 2. Sí, son dos marcadores al final. Claro. Aquí Uper Uper lo dice. Y Maps tiene un 2.20 que no se pega abajo. Yo creo que desde Dueñas no hay ningún 2.20 que se pegue abajo. Porque realmente, o sea, bueno, sí, Boban, pero Boban tampoco se pega mucho. Pasa que, ostras, te puedes contar los grandes que hay ahora, sí, grandes, 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 que pasen del 2.15. Porque Embiid tampoco los tiene, los 2.15, creo. Embiid 2.13, 2.14, ¿no? Es como Jokic. 2.13, algo así. 7 pies. Claro, o sea. Hombre, Yao sí, es verdad. Yao, pero son de la misma generación. Se pegaba ahí con Shaquille. Y Bol Bol, ¿no? Oye, ¿qué hype tenéis todos con Bol Bol? O sea, llevo 2 semanas leyendo por todos lados. Yo creo que es porque lo quieren con algún trade, ¿no? No, el unicornio, tal, no sé qué, Malone hablando maravillas, tal, Jamal Murray y yo diciendo que es un chaval magnífico, tal, dices, a ver, si buena persona seguro que es. Pero bueno, el otro día leí justamente la estadística de su padre, que se ve que en su carrera hizo más tapones que puntos. Más tapones que... Claro, sí. Dices, pues ya te planteas que... Mira, Booper Booper, o sea, si ganamos la final MVP Bol Bol y el ciber lo mete él, es que me afeitó la cabeza, porque eso ya... Joder, o sea... Queda grabado, ¿eh? Te tienes que tatuar a él haciendo el tiro. Sí, sí, me lo tatúo. Me lo tatúo. O sea, porque esto, o sea, Bol Bol ganando la final y siendo el MVP. O sea, eso ya sería para verlo, ¿eh? Ya sería eso. No, yo creo que si jugara más de 10 minutos en la final, yo creo que ya sería para tatuárselo. Porque Dios mío. ¿Qué elemento? O sea, estar al nivel Taco y él, yo creo que... No, pero bueno, lo que siempre hemos hablado también de Taco, ¿no? Es un elemento más bien de promoción, ¿no? De marketing. Claro, o sea. Más que de. Ahora se ha ido a vender camisetas a Cleveland. A Cleveland. Claro. Bol Bol, si no fuera por su padre, estaría jugando en alguna liga menor. O sea, a ver. Bueno, y su padre tampoco es que fuera. No. Un echado de virtudes, ¿no? Es que es por eso que decía que, a ver, que el padre, lo que pasa es que era un tío muy grande, muy tal, pero claro, que un jugador meta más tapones, se asume más tapones que puntos, ya te hace ver un poco. Y su padre fue un poco, llegó a la NBA, hizo gracia, todas las historias que tenía.
pues yo qué sé, pues que había cazado un león, que la primera vez que machacó se enganchó con los dientes en la red y fueron los dientes a tomar al viento, y pues, cantidad de historias del padre. No, sí, sí, es un... Claro, que había, ¿qué más? Que, bueno, decían que había llegado con 20 y no sé qué, y que tenía 10 años más, y bueno, un montón de historias. Sí, yo lo último que leí ya, que antes de morir, que creo que tenía 40 mujeres y que había dado todo el dinero ahí, se había ido ya a Sudán y se había gastado en ayudar al pueblo y no sabía que había quedado nadie, que tenía 40 mujeres. O sea, una cosa de estas es un personaje. Pero bueno, oye, ha colocado al hijo. Hombre, yo me acuerdo de esa época, yo era chiquitín con Muresan, Bolbol, o sea... personajes míticos de la NBA. Mariton, en Utah, que no está Efren. Mariton, es verdad. Que Mariton, claro, que sí. He leído la historia de Mariton y que era un tío que lo vieron que estaba justamente en un taller arreglando el coche, que el tío era mecánico, sí. Y cuando se puso a arreglar el coche, creo que llegó el presidente o el director y tal, y le vio que salía medio cuerpo por debajo del coche. Y dijo, tú vente para acá. Que es como la historia de lo que le pasó al Dueñas. En el Barça, que lo vieron ahí en Fuenlabrada esperando al bus, y dijeron, oye, ¿tú juegas a baloncesto? Y dijo, ¿a balón qué? Y le dijo, vente para acá, Barcelona. Sí. Yo me lo encontré alguna vez en Badalona, yo cuando llegué de París viví en Badalona, y me lo había encontrado alguna vez, y, hostias, con cuarenta y tantos años, impresiona, ¿eh? O sea, es un tío de aquellos que lo ves y dices, uff, te sientes pequeño. Sí. Bueno, era una época que los jugadores grandes hostia, marcaban, ¿eh? Sí, bueno, de la misma época más o menos es Sabonis también. Bueno, ahora tienes a Tabárez que, joder, es el tío pavor, ¿eh? Ahí debajo, macho. Todo el que sí, va para adentro, sí. Uf, acojona. Y sí, eso estamos sí. En la época del triple y del small ball y todas estas cosas, pero... Sí, pero de todas maneras es que lo que siempre hablamos en Europa, el pivot juega muy diferente a la NBA. La NBA no tiene movimiento realmente, o sea, está ahí abajo y claro, ahí le pitarían técnica todo el rato. O sea, aquí se puede quedar, es lo que le pasa a Gobert cuando juega aquí en la FIBA, que se pone abajo, oye. Y los revienta a todos. Claro, porque no lo mueven, pero ahí en la NBA o sales o no puedes. Pero bueno. Venga, Yardinos. A Didi. No, que Mariano, el de Dallas, pues se hacen su defensa 2-3 y el tío sale, da el pasito para afuera, sí, vuelve a entrar. Se las apaña para entrar y salir. Está bailando, ¿no? Parece que está bailando. Cuando sale, da un pasito y se vuelve a meter. Pero es que Mariano, ya yo me acuerdo en la Estrella Roja, cuando jugaba en la Estrella Roja, y lo que tenía que lo hacía diferente era que el tío tiraba de media distancia, o sea que decía de un tío muy grande que no es el clásico pivot de 2 metros 20 y pico, o sea, como salía mucho, sabría tal. Claro, fue lo que le hizo diferente, o sea, porque a ver, nunca ha sido, digamos, un portento de movimientos, o sea, no. Nunca ha sido, o sea, no podemos decir de que Mariano haya sido un fino estilete, ni cuando jugaba en Euroliga ni en la NBA. Pasa que es un tío muy grande y encima tiene ese carisma, también vende muchas camisetas, porque es un tío muy carismático. Es un poco la mascota de la liga. Pero es muy lento, pero hostia, si tú le sacas, le das minutos, te coges un huevo rebote, intimida, se te mete sus puntitos, el tío se las apaña con lo lento que es y bueno, ya lo vimos en playoff, unos partidos ahí que hice unos partidazos al final. Sí, mejor que por Porzingis. Terminando sus estadísticas el último año de Euroliga de Marjanovic y fueron 16 puntos y 11 rebotes de media. Sí, sí, era... Es que es muy lento, pero tiene buena mano al final, para meter su canasita ahí debajo y eso. Es que eso es lo que le hacía un poco marcar la diferencia. Pero bueno, ahora yo creo que ahora ya se ha convertido eso. Jugar los 5 minutos y más que nada todo lo que vemos de Mariano es sus vídeos haciendo la bromita, haciendo los gags, o sea, es un poco eso. Con Luca. Con Tobias Harris, que era muy amigo. Claro, eso es un poco la mascota. Pero bueno, también ha salido, también ha hecho cine, ¿eh? Marjanovic. También ha hecho cine. Sale la última de John Wick,
No sé si habéis visto John Wick, la de 3. No, no la he visto todavía. Sale Mariano Vizay haciendo de. Haciendo. Peleando con Keanu Reeves. Yo Keanu Reeves, después de verlo el otro día en Bob Esponja 2. O sea, no. O sea, yo después, quiero que. Después me criticáis a mí por ver la de Space Jam 2. Pero ya, pues esponja. No. O sea, esa, yo la vi aquí con mi hija y ostras, o sea, yo me pegué la hora y media riendo, llorando de risa, porque digo, yo quiero que me den lo que se fuman estos dos. Bueno, más que, yo creo que ya es un estadio más de lo que es fumar. Porque Keanu Reeves, Danny Trejo y Snoop Dogg en una película para niños. O sea, Danny Trejo y Snoop Dogg en una película para niños, no. O sea, es... ¿Eso dónde está? ¿En Netflix o en Amazon? En Netflix. Netflix. Bueno, a ver si se la pondrá mi hija, ya te daré. Sí. Es todos los públicos, pero es que te ríes. Y tiene mejor guión. Es bueno, claro, no he visto la otra, pero y no sale LeBron. Y no sale LeBron. No sale LeBron. Es un punto a favor, ¿no? Sí. Alan, no, eso ya es punto set y partido. Sí, eso ya no tiene... No hay más. Pero sí. A ver, Ayar, que no ha votado. Ayar, dinos quiénes son los 5 mejores falleros para ti. La tenemos por aquí. Imaginamos que el número 1 es LeBron. Bueno, el número 1 LeBron será, digo yo. Por eso el número 1 LeBron, el número 2 Carmelo. El número 2 Carmelo, tercero Anthony Davis, cuarto Westbrook y quinto de André Jordan. Horton Tucker. Bueno, vamos viendo cómo va la votación. Sí, venga. Dale ahí al scroll. Bueno, pues el número 5, Jimmy Butler, con el 50% de los votos. Poco me parece. Bueno. Cuarto, Jason Tatum, con el 71%. Muchos me parecen. Se nota que Boston tiene mucho tirón, ¿no? Entre nuestros seguidores. Sí, porque joder. Madre mía, macho. Tercera posición, Kevin Durant. Esto sí que me parece. Uy. Menuda falta de respeto. Sí. Alguno que cierra el programa y se va, ¿no? Yo estoy a punto. Yo no me cae muy bien, ¿no? Pero reconozco que es un bicho de cuidado. Pero bueno. Pues venga, en el número 2, Kawhi, con el 85%. O sea, ya sé que eres el número 1, ya me está doliendo. O sea, ya sí, no puede ser, no puede ser. Pero mira, ya 85% casi 9 de cada 10. Sí, pues te vas a flipar. No, no puede. No va a flipar, dice. ¿Pero tú has putado, Carlos? Yo no, pues creo que no he votado, ¿no? Yo no he votado todavía, no, creo. No he votado porque si no, no tendría el 100%. Yo tampoco he votado porque no encontré el enlace. Pero bueno, como hay toda la semana... Pues bueno, mira, lo voy a poner por aquí, pero vamos, que ya sabéis, el mejor alero hasta el momento es LeBron James. Ayer aprueba, ya está poniendo aquí, aprueba esto. Dios mío, ostras. Bueno, ahora cuando votemos Carlos, Booper, Booper y yo, ya cae. Ya cae, sí. Caéis hasta de los 6 casi, ¿no? Bueno, aquí cae muy poquito voto porque si no hemos votado ni casi ninguno de nosotros. Bueno, 26, ya. Ah, no, esta es la otra, la de... Sí, esta es la de aleros. A ver. Vale, porque digo, ostras, digo, no me... Estoy buscando el enlace, a ver si lo paso por aquí. Ostras. No, bueno, no tenemos la de... ¿Cómo la votación es mejor? ¿La he puesto? Pues bueno, no. Lo digo yo ahora mismo, mira. Hay 14 votos, 14 votos LeBron, 12 Kawhi, 11 Kevin Durant, 10 Jason Tatum, 7 Jimmy Butler, 5 Chris Middleton, 3 Gordon Hayward, 2 Joe Harris,
Vamos, y después ya tienen el resto uno y Brandon Ingram no tiene, es el único que no tiene ninguno. Hostia, han votado solo uno a Porter Jr. peor que Harris. A ver, por favor. Que yo creo que a Harris iba solo a votarle Carayan Chacha, que está enamorada de él. Pensaba que iba a ser el único voto. Digo, Harris iba a ser el suyo. Pues no, parece que no. Ahí va, Dios. Por aquí el este. Esto. A sí, ver. Sí, Ayar. Solo se puede votar una vez. No te abras cinco cuentas. Que te ver, si se abre cinco cuentas, sí se puede votar, ¿eh? Ve, si se suscribe a las 5 se lo pasamos. No, sí se puede votar porque yo lo he probado alguna vez para ver cómo lo hace y si sobre todo, y si lo haces con diferentes cuentas de Gmail se puede votar varias veces. Pero con la misma no. Bueno, pues ahora, o sea, está ahora me abro 8 cuentas yo directamente. La abro al perro, a mi madre, a mi padre. Hombre, pero lo que tienes que hacer es variar el voto. O sea, vale que no pongas a LeBron, pero de esos 5 vas variando alguno. Pues si no, ya se nota mucho. Bueno, Porter Jr., Brandon Ingram y Porter Jr. A ver si va a ganar Brandon Ingram al final. Hostia. Bueno, estará contento. Recordar que luego juntamos a los 25 mejores y de ahí vamos a sacar, bueno, en principio los 10 mejores jugadores de la NBA, ¿no? Sí, el top 10 de jugadores más importantes. Sí, si quieres, Ángel, en la última diapositiva creo que después he dejado el sí. Top bases y top escortas que ya están elegidos, que ya han pasado a la última fase. Esto es lo que no me ha gustado. A ver. Yo lo que ya me está insultando diciendo de que no hemos puesto a Campazo, ¿eh? De Campazo debería ser el número uno. Ya recibo amenazas desde Latinoamérica. Campazo go out. Goat, ya. Bueno, ahí tenéis. De momento los 11 jugadores que estarían clasificados, no para la fase final. Digo que no me ha gustado que haya un empate ahí, pero bueno. Bueno, se puede deshacer del empate si más o menos. Da igual. Ha salido así, pues ha salido así. Claro. No hay más. Entonces, entre los 26 de momento. Sí, sí. Pues luego hacemos una votación de 10. Eso es. Vamos acotando. No sale mal equipo de momento, ¿eh? Joder, es que yo, viendo esta precisamente, ya decía, joder, es que luego para sacar 10 ya empieza a complicarse el tema, ¿eh? Porque ahora más o menos, de cada puesto sí que sacas 5 o 6, mucho, pero es que ahora, joder... Yo, bueno, aquí quitaría a Irving y a Trae Young, pero... No, si después ya digo, si después como son 10 de cualquier posición. Uh-huh. Pueden salir los 5 aleros y los 5 pivots, ¿no? Por ejemplo, perfectamente. Uh-huh. Muy bien. Que... Sí, de esa baja. Bueno, ya terminamos con esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya. Que estaba leyendo yo la web esta de Hop Rumor y vienen los 10 jugadores más viejos y los 10 más jóvenes. Los Lakers, ¿no? Los 10 jugadores más viejos son los Lakers. Bueno, de los Lakers hay... Hay 13. Tres entre los 10. Poco me parecen. Hombre, que por ahí también se cuela Chris Paul... Mira, el más viejo es Haslen, del 80. Luego, igualada, Carmelo Anthony y LeBron James, del 84. Se pasa que contar a Haslen. Igualada aún, pero es que Haslen, que jugó un minuto en toda la temporada pasada, es que eso ya me parece... Jugó 3 o 4 y se hostió con Howard, me parece que fue. Con... Sí, por eso. Y le echaron. Ves, es que Howard está en toda la mancha. Es que al final le ves toda la temporada, los 82 partidos de una temporada y madre mía, es que en 40 monta el segundo. Bueno, luego el quinto es Millsap del 80, bueno, quinto Millsap, Tucker, Chris Paul, Gibson, Trevor Ariza y LaMarcus Aldridge, todos del 85. Y entonces, pues sí, hay 3 de los Lakers, 2 de los Nets, 2 de los Heat. Bueno, pasa que Hadley está ahí de relleno.
Y igualada y bueno, uno de Warrior igualada, uno de Knicks, Gibson y Chris Paul de los Suns. Y los más jóvenes pues son todos los de este draft. Que más jovencito es el de Spear con del 14 del 12 del 2002. Joder, hostia. El Joshua Primo este. 2002, 19 añitos, joder. ¿Qué, y Garuba, qué lejos? Garuba es el noveno, que es del 9 de marzo. Y bueno, pues ahí están Josh Giddey este, el australiano de los Thunder, Kuminga, Springer, el que ha elegido a los Sixers, Thor de los Hornets, el turco de los Rockets, Modi, Moses Modi de Warrior, Kevin Johnson de Clipper, Garuba y Knicks de Rocker también. Hombre, Garuba, decían que a lo mejor jugaba algún partido en la G-League, ¿no? Yo creo que el que le hará falta para curtirse un poco y para tener minutos, porque si no... Pues yo creo que le darán minutos. Vamos a ver, si Rocker no le da minutos a los jóvenes ahora para que se desarrollen, ¿cuándo se lo van a dar? Aparte, pero, yo creo que les interesa una temporada más perdiendo. Para... No me he fijado qué pick tiene. En esa segunda ronda, para que no le garanticen la... O sea, porque si no es contrato garantizado en el NBA. O sea, no me acuerdo. Creo que era... ¿El Garuba? Sí. En segunda ronda. Pues sí, 23-24. Pues entonces, creo que tiene entonces creo que tiene garantizado... El... 2 años. No, y aparte que no puede estar en la G League. Creo que los que son de primera ronda, si no creo que nada mal, que tenían garantizado el contrato en el primer equipo. Eso yo sí que lo desconozco, pero vamos, yo creo que había salido. Sí, pueden jugar, porque Zaire Smith, este de Filadelfia, que fue un pick 14-15, algo así, sí que estuvo jugando en G League. Ah, vale, digo, son... Así que sí que se debe poder. Más que no sé dónde lo había leído, qué tal, digo, ostras, digo, me parece que un tío, un 28, que no vaya a tener minutos, pues que lo pongas a jugar en la G League. O sea, me parece lógico. No sé, pues, iremos viendo, pero yo creo que el que le hace falta por edad y por experiencia le falta curtirse un poquitín en la G League, más que nada porque si los Rockets no le van a dar minutos, pues al menos ponerlo ahí a eso. A que no habría ritmo de competición. Pero yo es que además yo creo que Garuba tiene ni más nivel que otros novatos, que tienen 4 picks de primera ronda. Sí, pero ahora mismo no sé, es que el problema es que creo que a ver, déjame mirar los que tienen su posición, es que el problema son igual los que tienen la posición, ¿eh? Porque tienes a Christian Wood. Wood en principio debería jugar de 5. Tays, sí que es uno que muy de su posición. Ese sí que, aunque bueno, mira tienes de 5 en un momento dado. Como forward tienes a Kenyon Martin Jr. Tienes a bueno que te jueguen con, tienes de pivot a Sengun, a Tays, a Jessean Tate. Y a Butch, claro, es que tienes que puedan jugar como él, tienes a uno. Porque claro, Butch en un momento dado, pero bueno, si quitamos estos dos, tienes a Tate, tienes a Kenyon Martin Jr. Y Garuba. Y Garuba. Yo creo que le sacarán de 4, ¿no? Yo creo que va a estar entre el 3-4. Creo que al 5 no va a llegar. No, al 5 no tiene físico. Depende un poco también cómo evolucione su tiro exterior, ¿no? En este caso. El 3 es que sin tiro de nada y tal. Claro, no tiene, al final va a ser 4. Ahora no tiene tiro exterior Garuba. Consistente, ¿no? Mucho movimiento lateral, muy buena defensa. Pero en ataque es lo que es. A día de hoy es un jugador limitado. Pero estoy viendo, es verdad, ¿eh? Que no, porque, por ejemplo, el que estaba mirando que no tenía edad, Tate, es un 6-4. O sea, que realmente... De cuatros, más allá
Tyler Bay, que es como Garuba, y esto, y de Kenyon Martin Jr., que es más bajito que él. No hay ningún tío que esté cerca de los 2 metros, ¿eh? Más allá de los dos pivots. O sea, igual, pues igual sí que podría tener minutos. Porque claro, porque no hay. O sea, y Tyler Bay, este es un desecho de varios equipos, ¿eh? Sí, por eso. Fue un pick de Dallas el año pasado, que entró en el trade de Curry. Y Dallas la ha echado, no sé quién le cogió, la ha echado y ahora la ha cogido Houston. Entonces, no sé, no creo que tenga mucho recorrido este chico tampoco. No, es que lo que tienen son muchos guards, como he dicho siempre. Tienen mucho base escolta, pero sí. Juego base interior, score, nada. Y aleros también, tienen bastante, pero pero bajitos, aleros bajitos. Interiores, pocos. Aleros bastante bajitos, además. Tiene un equipo tirando... Bueno, claro, el famoso small ball que ya tenía en su día... Tiene pinta que van a jugar a eso, ¿eh? Es que no tienen otra cosa. Claro, que antes de las edades, estaba viendo y la WWA, ostras, que las que están tirando el carro son las veteranas. O sea, que entre las máximas anotadoras está Taurasi con 39 palos, la Su con 40. O sea, que igual, mira... Ahí están a los viejos ahí también aguantando. ¿Estás hablando de los Lakers? Así. No. Los Lakers, que no sé, que cambió mucho ayer lo que vi. Más allá de Malik Monk, que jugó bien lo que estuve viendo. Jugó muy bien. Y de Kendrick Nunn. O sea, a mí ayer, por ejemplo, Horton Tucker, que podía haberse salido. No hizo más allá del mate este que te la han puesto en 56.000 repeticiones. Nada. O sea, es más hype que otra cosa. Y los demás, ¿quieres que te diga? O sea, ninguno lo veo para aportar nada. O sea, pues es más allá de que justamente sacó como se lesione a alguien de los primeras espadas, que con la edad que tienen es fácil que les pase. Es que el equipo es cortito, ¿eh? Es muy, muy, muy cortito. Bueno. Última hora. Última hora. LeBron James deja de estar en primera posición de los aleros, ¿eh? ¿Habéis hecho campaña? Han empezado a votar estos mamones, ¿verdad? Habéis hecho campaña, ha habido 4 votos, aquí hay 4 gente que ha votado y ahora ya LeBron James ya ha pasado al tercero ya. ¿Quién está primero ahora? Ahora está... Kawhi, me imagino. Kawhi, Durant y LeBron. En ese orden. Bueno. Kawhi, ¿de lo demás no se ha movido nada? ¿Perdona? ¿De lo demás no se ha movido nada? Es que lo demás ya lo tenía que mirar, a ver, ¿no? Porque Jimmy Butler y Tatum siguen ahí los dos. Está ahí de Rosan subiendo, ¿no? Ya veo ahí a Aníbal mandando mensajes. ¡Votar, cabrones! De Rosan. Lo he puesto en un tweet, Cholo, lo he puesto en un tweet. Votar a de Rosan. No, pero vamos, que sí, yo sé que has echado un tweet porque has mencionado la cuenta de Tiempo de Básquet y lo he visto, vamos. Entra y vota de Rosan y otros 4. Sí. Ese ha sido literalmente el mensaje de Aníbal. No, pero de Rosan sí, creo, no sé cuántos votos tenía antes, pero ahora tiene 4. Madre mía. No, tenía el único que ha dicho que lo tenía era Ingram, así que iba a mínimo. Ingram sigue con 0. Pobrecito, pobre Ingram. Y en los escoltas el único que no ha recibido votos ha sido Colin Sexton. Pobrecito. Y dicen que a Filadelfia, no joda. Bueno, ¿y las declaraciones de Embiid la habéis visto? ¿Cuál de ellas? Porque... Las que le pega palos a Ben Simmons. ¿Cuál de ellas que le pega palos? Porque ya ha hecho alguna que otra, ¿eh? Es que fue cuando dijo que Simmons, bueno, colgaron un tuit que había dicho que ya lo quería jugar más con Simmons, con Embiid y tal.
le pusieron la cachofa, le hicieron una pregunta y se tiró 4 minutos respondiendo a la pregunta y le puso a bajar un burro. Sí, por eso mismo digo que cuál de ellas, porque yo leí la que dijo de que nunca debían haber cambiado a Butler para darle esa. Más minutos y contrato a Simmons, la de que la hacían, o sea, dice, joder, yo soy el que peor tira del equipo y tengo un 38%, no como otros, o sea, pam, 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 o sea... Eso que estaba decepcionado y que era casi irrespetuoso y esa. Por eso digo, o sea que... A ver, pero es que Embiid ahora mismo se tendría que estar poniendo un puntito en la boca. Puede estar decepcionado con cómo han salido las cosas con Ben Simmons, pero después del rajadote que le meten a más terminar la serie contra Atlanta, lo que dice él y lo que dice Doc Rivers, el 90% de los jugadores no van a querer volver ahí. O sea, cualquier jugador cualquier jugador que tenga un poco de orgullo. Le dice eso al entrenador y el jugador franquicia no vuelve. Dice, es que ahí no me quieren, ¿yo para qué voy a volver? Luego, si ya encima hace meses que sabe la franquicia que quiere irse, que quiere que le traspasen, coño, pues busca un traspaso antes y no se llega a este momento. Bueno, pero a ver, al final tiene un contrato, macho. Pero tendrá que cumplirlo. Que pida el traspaso y que lo cumpla y que esté más. Pero si es que el traspaso lo pidió hace 2 meses. Ya. Si no le han hecho caso, es culpa de la franquicia. Es que al final los jugadores que hacen apretar las tuercas hasta el último momento. Él se tiene que poner en la situación clara. Dijeron que el representante había llevado una oferta y que no la aceptaron. Y me gustaría saber cuál era, macho. También More, yo creo que es que subió un poco a la parra, porque la cosa, yo creo que todos sabíamos de que iba a acabar que uno no iba a aceptar, porque eso, porque solo que tengas un poco de orgullo y tal, pasa que ahora hemos llegado al punto de, pues no te pago, o sea... Claro, si uno no es por eso, contrato, pues por eso digo de... le paga. Pero lo que no le han pagado, ¿qué es? ¿De la temporada anterior o de lo que le tocaba por esta? Vale. No, es que no tenía claro si era anterior, que le faltaba por pagar o de esta. Tenían que pagarle 25% el 1 de julio y un 25% el 1 de octubre. Y no le han pagado el de octubre. O sea, ya le han pagado 8 millones y pico y luego el otro va prorrogateado por meses y tal. Sí, es que pero ahora sí que ya está rota la cuerda. O sea, ahora sí que ya no hay vuelta atrás, yo creo. Ahora sí que ya se ha roto. Entonces, simplemente, yo creo que va a tener que encontrar una solución amistosa las dos partes. Porque ahora ya sí que ya no hay vuelta atrás. O sea, no puede llegar Simmons y decir, bueno, vale, venga, buen rollito, buena onda. Yo voy a jugar y tú me pagas. Porque en cuanto ponga un pie en el Fargo, le van a tirar como mínimo latas de cerveza con ladrillos dentro. Bueno, la situación ya está enquistada totalmente, vamos. Ya estaba, desde la reunión de agosto, esto ya estaba totalmente sentenciado. Pero ahora ya... El problema es que hay que admitir que Philadelphia lo manejó muy mal, Morris lo manejó muy mal. Porque si en agosto ya te dicen, mira, que no quiere volver, que no quiere volver a jugar allí, que le busques un traspaso, que quiere ser traspasado... Joder, pues empieza a mover y te haces con un buen pick de primera ronda, porque es que podría haber sacado en ese momento 2-3 picks. No sabemos. ¿Y algún jugador interesante? Aníbal, yo lo que creo es que para hacer la valoración de si Morris lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, habrá que esperar al final en que acaba esto. En que acaba. Claro, pero es que ahora mismo está muy deteriorado el precio. Decimos. Por eso no lo ha vendido, seguramente. El precio lo baja en Embiid y Rivers en el mismo momento que dicen lo que dicen cuando se ha eliminado Filadelfia. Pero es que eso es una cosa de un calentón. Esas frases son cosas de un calentón. En un momento. Entonces, las franquicias NBA, lo más lógico es que un mes después ya ni se acuerdan de esa frase porque dicen, lo ha dicho después de un calentón, esto no es lo que piensan, lo que pasa es que Simmons esto ha hecho mal, voy a ofrecer tanto por él. Pero si es que ahora quiere pedir el traspaso,
que si ha pedido el traspaso en agosto, que si no se ha presentado al media day ni al training camp, que no quiere volver, ni siquiera si le quitan el dinero, las rajadas de Embiid, el que él no haya querido que vayan. Entonces ahora mismo la mayoría de franquicias dicen, me espero un poquito más y vamos, me lo cambian por un paquete de pipas para quitárselo encima. Pues fíjate que yo creo que no. Simon pidió el traspaso 3 días después de lo de Atlanta. Entonces, claro, todas las franquicias, viendo el mogollón que había, han dicho, hostia, vamos a aguantar un poco para ver lo que te voy a decir, a bajar precio y tal. Entonces Mori, como ha visto que está bajo el precio, y realmente Mori lo que tiene el objetivo es que quiere traer un Lillard, una pieza gorda. Entonces dice, pues no lo traspaso. Pasa que ahora mismo, o sea, yo creo que es que ahora mismo va More ya, por muy mal de que acaben las cosas en Portland, dudo de que Lillard vaya a montar un escándalo, porque es una jugadora leyenda, le van a retirar la camiseta, tal. Entonces, yo creo que si ahora Morey, vamos a ponernos en el caso contrario, Morey se va justamente a Portland y dice, oye, dame a Lillard, y le dice, vale, pues tú me das a Simmons, a Green y me das el Fargo. Más que nada por eso, porque no veo por ejemplo, Lillard, que es el que decías, no veo a Lillard tensando la cuerda hasta el punto de romper. ¿Por qué? Es porque es un jugador, es una leyenda en Portland. ¿Sabes? Tiene que ser un jugador, claro, es que tienes un jugador que no tenga ese arraigo con el equipo, como tiene, pues eso, un Lillard, o puede tener, no sé quién era el otro que también sonaba que era del estilo. Claro, ahí vas y dices, vale, sí, ¿qué me hace Dan McCollum? Ahora que lo ha dicho Carlos, me he acordado. ¿Puede ser que la oferta que rechazara Morey fuera una Indiana en la que metían a Malcolm Brogdon? Sí. Y decía que no Brogdon, lo quería. Decía, mira, Brogdon, Lamb y algún pick había, no se sabe. No, eso no salió. Pues ahora mismo, por ese precio, yo creo que es de lo mejor que va a poder encontrar. Y más un tío así con cabeza como el Brogdon, que para mover el juego y con más tiro exterior. Yo te voy a decir una cosa. Según es esta liga, esto lo tiene ganado Morey. Tú da tiempo a que empiecen los problemas de las franquicias y todo esto. Hasta el cierre del mercado, esto puede dar una de vueltas de cuidado. Entonces, eso por un lado y por otra. Las franquicias que quieran reforzarse para dar un salto de calidad y tal, o entrar en playoff, tipo Cleveland, Minnesota, no sé qué, toda esta gente, al final va a poner va a mejorar su oferta. Otra cosa es que le cuadra a Morey y la quiera hacer o aceptar o no. Pero yo creo que ahora mismo él está convencido que sin Simon también van a entrar entre los cuatro primeros. ¿No? Van a ir a eso. Si no, sí. Alguna oferta. Si Morey puede pensar lo que quiera, estamos todos de acuerdo, pero es que ahora mismo tienes una cosa que puede acabar, no creo que llegue tanto, pero puede acabar en juicios, porque claro, porque como Simmons diga, pues yo ataco al equipo y hoy en día como está tal, por mobbings y cuyunadas de estas, pues ya tienes liadas, ¿sabes? Porque hay unas declaraciones, eso está grabado. Es y claro, es que es eso, que entonces con cómo ahora vaya Simmons y diga, no, es que eso, no tengo la moral, me han hecho mobbing, me han hecho tal. Claro, lo que ahora mismo cuenta es que tienes entrenador y jugador franquicia que han dicho tal, y encima a Embiid deberían mantenerlo calladito, porque cada vez que Embiid habla de Simmons, lo que hace es que baja el precio de el precio de Simmons y en caso de que lleguen a algo legal, Simmons tiene más argumentos de decir, mira, tío, es que yo no puedo venir aquí porque me están vilipendiando cada día. Claro, es que por eso digo que es un tema complicado, ¿eh? Es un tema muy complicado porque sí, o sea, uno está en su derecho de decir, oye, yo no te pago, no juegas, no te pago, como es lógico y normal en cualquier empresa del mundo. Pero otro también tiene declaraciones grabadas de, oye, yo no puedo volver aquí. O sea, lo que decimos, ninguna persona con un mínimo de amor propio o un mínimo de simplemente de salud mental no puede volver a un equipo así. O sea, yo creo que la cosa o se soluciona rápido o puede acabar mal por las dos partes, ¿eh? O sea,
Pero es por eso. Yo Yo no lo veo así. Yo creo que es un incumplimiento muy claro por parte de Simmons. Y María hace bien de no pagarle, ya está. Y no tiene ninguna prisa en cambiarle. Bueno, veremos cómo acaba la cosa, porque lo que decimos ahora Sí, es el eso. hacer conjeturas de algo que lo que decimos, sí, si luego de repente, pues ostras, lo que decíamos antes, el que hemos leído, ahora de repente aparece ahí, Internet te da Sabonis más esto, más Brogdon. Sabonis no lo van a soltar. Claro, es que ha salido una hoy que veía Indiana, creo que lo decía el USA Today. Indiana ofrece a Simmons más, a Simmons, perdón, Brogdon más Sabonis por Simmons. Entra, o sea, entra a pelo, porque yo he dicho, digo, Así. ostras, digo, entonces, digo, no sé realmente si, o sea, Filadelfia, entonces Morey lo pone a hacer una estatua, si consigue esos dos por Simmons, pero claro, pero Indiana tiene que salir de allí, el general manager. Pero ves, No hay sé. muchos equipos como Indiana, pues que es que tienen que hacer algo, no se van a quedar como están. Sacramento, otro que lleva 300 años sin entrar en playoff, pues es que da lo que Sacramento tengas sí que que dar puede por ser moverlo. un Sacramento sí que puede ser un equipo que lo necesite ahora, pero ¿por quién? Yo Y ya no es la en cuestión de por quién, sino dónde lo pones, porque ¿qué vas a poner? ¿Qué pones? ¿A Darren Fox de escolta? No, no, yo es que da, yo si yo Sacramento ya está Fox. O sea. Es que Morey pidió a Fox. Yo a mí lo que yo iba leyendo es que Morey decía que Hill, que no lo querían. Y que pedía Fox, él quería dar un Fox a como sea. Y yo quiero 1 millón de euros, pero Claro, es por eso, es que el problema es. decir, yo en el caso de Sacramento, lo que te pidan, macho, tienes que hacer algo en la franquicia, moverla para que pase algo alguna vez. Indiana casi está en una situación similar. Pero Y claro, ya pero no. como para sacarte a Sabonis ya y No, a brotar en no, pero mucho. yo no creo que Filadelfia quiera Sabonis, por ejemplo. Es lo que te he comentado. Hombre. Si salen esos de Indiana es porque hay otro tercer equipo donde va a ir Sabonis. Seguramente. Sí, es ver, o sea, ahora mismo son tal, pero por lo que parece no hay ningún equipo realmente contender que le interese a Simmons. O sea, son todo equipos, eso, que están ahí en tierra de nadie y que dicen, pues bueno, meternos para luchar por el playoff o el play-in. O sea, Hombre, es el. es que contender, pues hombre, nunca te viene mal un Simmons, pero no, tampoco. Yo creo que Warriors, por ejemplo, no le vendría mal. Portland, ese otro dos que le vendría genial para pegar un salto de calidad. A Warriors a lo mejor también para pegar, para crecer. Yo creo que creo que es un jugador que le puede venir bien a muchos equipos. Sí, pero es que va a querer Morey a Wiggins. Claro, es que lo que te va a dar Warriors no te va a dar ni a Curry ni a Klay, te va a dar a Wiggins y algo más. Y estando como está Wiggins de la cabeza, no sé yo si Morey tampoco lo va a querer. Pues, pero fíjate, yo creo que por el roster que le queda a Filadelfia, un perfil wing, más o menos un buen defensor, medianamente buen atacante, tal, le viene mejor que un base. Pero bueno, Pues tendría que es ser wing y más cosas, lógicamente, no, porque no, si sí, no, está claro. si no, no entra tampoco. No sé, es un tema complicado y que, bueno, llevamos 2 meses hablando de esto porque realmente es. Pues Tiene yo, visos de. fijaros lo que voy a decir, esta guerra la tiene ganada Morey. No lo tengo tan Ya claro, ¿eh? veremos en qué acaba, sí. Yo creo que la tiene ganada Simmons, que no me salía. Creo que puede llegar a ser un caso, incluso que si vuelva a jugar, llegar a ser lo que ha dicho Booper Booper, lo tiene fácil. Llega, empieza a jugar mal y au. Sí, 20 pérdidas por partido, tal, no sé qué. No tira Ni ese un punto. punto. Que no va a ir a Filadelfia, que está acojonado, que no quiere ir al Fargo. Pero que si llega a las malas, decir, pues oye, Ya. salgo la lío, alguna declaración incendiaria, ¿sabes? Pero Claro. claro, es que lo que decimos, el problema es que si no hubieran soltado por la boca, sobre todo Embiid y tal, un buen abogado. Y estando como están ahí las leyes y tal, un buen abogado te puede,
meter un puro simplemente por eso, porque hoy en día el tema del mobbing y esas tonterías lo hemos visto aquí. O sea, todas estas cosas no se las toman a la ligera. Y claro, y como cada vez que él crea un micro en bit, pues eso, la va liando, pues oye. Sí, la víctima, un informe psicológico, este chaval en este equipo no puede jugar porque tal, y tienes un problema. Porque es eso, porque un buen abogado, y esta gente se lo puede pagar, y no será el primero ni el último. Hombre, pagar no lo sé, el Landa tiene 8 kilos. Vende uno de sus coches y ya lo tiene más que pagado. Claro. Va jodido, O sea, yo siempre digo que si O.J. Simpson pudo escapar de la cárcel, de tal, o sea, denunciar en Estados Unidos por mobbing con declaraciones grabadas de tu entrenador y de tu jugador franquicia, vilipendiándote, yo creo que después de lo que hemos visto, cualquier cosa puede pasar. ¿Qué es América? No olvidamos que es América. This is America. Bueno. Pues ya hemos hablado de Simón, ¿no? Otro ratito. Sí, yo me caro. Está muy bien para rellenar tiempo muerto. Luego el jueves, en los despachos del Fargo, otros 25 minutos. Bueno, pero ya sabes que Simón siempre es bienvenido en tiempo de básquet. Y que darle a Embiid y sobre todo darle a esto, ¿cómo se llama? A Doc Rivers. Siempre es un placer. O sea, darle a Doc Rivers y darle a LeBron, yo creo que debería ser un terapia. Fijaros que hasta estoy menos resfriado. He empezado mal resfriado y después de darle a LeBron y a Doc Rivers, oye. Ha venido arriba. Como que ahora me puedo ir a correr en pantalón corto a 10 grados que estamos aquí ahora mismo, que no me va a pasar nada. No, pero vamos, a mí ya, yo siempre lo he dicho, a mí lo más grave que me parece es que Doc Rivers saliese cuando se acabó el partido de Filadelfia diciendo eso de Simmons, ¿no? Pues primero, por mucho que digas que es en caliente, eres el entrenador, ¿no? Tienes que dar por un poco el punto, ¿no? De equilibrio a lo que ha pasado y si estás así, pues no salgas. O habla con More y vamos a hacer una declaración conjunta de lo que vamos a decir y tal. Han matizado sus declaraciones. Sí, bueno, pero la lió. Dicho. Tres meses más tarde han matizado sí. Sus declaraciones. Dicho y está, o sea que... Y yo creo que eso es lo que le pesa a More y sobre todo ahora intentar traspasarlo. Y sobre todo eso, yo a Embiid no lo dejaba salir a hablar hasta que acabe el caso. Porque es que cada vez que habla la lía. O sea, el chico es muy bueno, es una auténtica máquina. Pero es que yo creo que en la cabeza, o sea, pajaritos no, lo siguiente. O sea... Oye, el representante de Simón, el Chris Paul, este va a tener mucho trabajo, ¿eh? En los tribunales. Oh, es sí, que claro. Hoy me he acordado que era el representante de Noel. El que le Chris Paul, tantos millones. Es el mismo Lumbreras. Sí, es el mismo. Está metido en todos los charcos este. Pues... Que es amigo de LeBron también. Y sí, es amigo de LeBron, sí. No sé si le ayudó a montar la agencia o algo así, vamos. Es que sé que es amigo, pero no sé... Sí, le conoció cuando estaba LeBron allí en la universidad o en Cleveland, sí. ¿No? Todavía famoso y todo eso. No. Fue un poquito que le llevó. No digo, LeBron universidad, no. O sea, este chico no ha visto universidad. LeBron saltó de instituto. O sea, vale. LeBron no lo dejan entrar a la universidad. Lo ven entrar por allí, ¿sabes? Y es de la misma escuela que dice... Bueno, la verdad es que ahora pasa un poco todo eso, ¿no? Ya, se la pasa un poquito. Entonces le conoció en Cleveland, ¿eh? Cuando no era famoso LeBron. Y el otro no tiene estudios ni nada de económica, ni representante, ni nada de nada, ¿eh? O sea que... No, pero teniendo un amigo conocido que te pueda hacer el trabajo sucio, entre comillas, ¿no? Ah, sí. Pero tienes todo hecho. Es triste, pero es así. O sea... Con lo cual deben ser un vendebiblia ser Chris Paul de este de cuidado también. Sí, hombre, ya te digo, sí, al Noel le dijo que no firmara, creo que era 5 años, 72 kilos por 5 años, que él le iba a conseguir un 50, no, un 100 por 5.
Y fue cuando se lesionó. Hombre, es que si un entrenador le consigue, si un agente le consigue a Noel 100 kilos por 5 años, yo mañana contrato a Rich Paul, que seguro que aunque sea, que, aunque 2 millones en algún sitio me los consigue. Pues sí, fue así. O sea, la denuncia en principio de Noel era por eso. Sí, es por eso, por eso. Había dejado de perder. Pues creo que el año siguiente fuimos un mínimo con Oklahoma, quiero recordar algo así. Uh-huh. Y había dejado de ganar 72 kilos. Nada, calderilla. Así que ahí está la pieza. Bueno. No sé si lo habéis visto o habéis hablado de ello, de lo de Roder y el contrato ese de los Lakers. Yo creo que no me llega a hablar. No me llega a hablar de ello. Que dice que nunca existió tal oferta. ¿Pero eso que lo ha dicho Roder? Sí, Roder ha dicho que nunca le pusieron en la mesa una oferta de renovación. Parece ser que se rumoreaba que se lo iban a ofrecer, pero no se lo llegaron a poner en Finley. Claro, eso lo dijo. Sí, es más, salió todo a cuenta de que él puso en Instagram o en Twitter para que los aficionados eligiesen su nuevo número de camiseta. Y entre los finalistas acabó el 71, el 5, creo que por los millones que iba a cobrar, y luego los millones que había perdido por no firmar. Que me imagino que sería el 75 o algo así. O más. Y él salió y dijo, pero es que esto es mentira. A mí nunca me pusieron el contrato sobre la mesa para que pusiera 80 millones por 4 años. Bueno, que también yo creo que si salió ya como salió él y salió el entrenador también de Alemania y tal, salió diciendo yo por menos de 100 no firmo, Pelinka, diría, a ver, chato, pues ya ni te los pongo, ¿sabes? Se había intención, ya se la quitaron a Pelinka de golpe. No, pero yo creo que la intención a Pelinka se la quita Anthony Davis. Es verdad, que Anthony Davis lo tiene. Es que desde que lo fichó. Claro, Anthony Davis dijo que él no estaba contento con el Roder. Y Anthony Davis es el único que se va a quedar dentro de 2 años en Lakers. Claro. El único que va a estar dentro de 2 años en Lakers seguro es Anthony Davis. Sí, sí, es que sí que es verdad que yo por lo que vi, que se ve que en cuanto llegó el Roder, se ve que minuto 2 de firmar el contrato, se fue Anthony Davis a Pelinka y le dijo, ¿de qué? ¿Sabes? Entonces, por eso. O sea. También puede ser lo que dice Wooper Booper, que miró el DNI de Roder y dijo, demasiado joven. Le va a hacer correr mucho, ¿no? Sí. A LeBron. A LeBron y compañía. Sí. Bueno. Hombre, pero han cogido a Kendrick Nunn, ¿eh? Que es muchísimo más joven. Sí, pero bueno... Sí. Es para que baje la media. Bueno, chicos. Bueno. ¿Alguna cosita más o...? No. Sí, hay una cosa interesante. El fichaje de Lonzo por los Bulls lo soltó Charania, pero el que lo tendría que haber soltado era Wog. Y es que se ve que la gente de Lonzo fue a Wog y le dijo, toma, esto para que lo tuitees a las 12 de la noche. Hijo, lo tuitearé a la 1. Y el tío se ve que se quedó descontento, se fue a Sam's y le dijo, toma, para que lo tuitees a las 12. Y a las 12 estaba ya tuiteado. Hostia, puta. Joder, hemos llegado a ese punto. Claro, luego, sí, sí, sí. Luego entonces salen los tamperings y cosas de esas. También el agente otro iluminado también, ¿sabes? Sí, sí, el agente. Otro iluminado, ¿no? A las 12, no. La han negociado en 10 segundos. Sí, sí. Claro, a las 12 y 5, 12 y 1. Claro, es que yo creo de que Wog le diría, oye, lo hacemos a la 1, que en una hora pues se puede decir que hemos acabado la negociación que teníamos de Navidad. Pero no, claro, a las 12. Es que... No. Y en este rato además me has escrito el WhatsApp para que lo pongas. Y nosotros aquí haciendo programas de Twitch y gente así ganando millonadas por liarla. Es que manda juegos.
Después pasa lo que pasa. Pasa poco, ¿eh? Sí, sí, es que joder. Pasan pocas cosas, sí. Bueno, pues ya, ya el jueves ya hablamos de Bulls, de Simmons, sí, de Embiid. Y de los Lakers. Ray, jueves toca Ray. Lakers. Sí, sí, de todo, vamos, de todo. Toca Pacífico, sí. Joder, vamos a dar el repaso. Vamos a dar a Lakers el jueves. Ayar, si me estás oyendo, el jueves damos a los Lakers lo suyo. Y pero vienen con un abogado, ¿eh? Ah, bueno. Con vienen Paul, con defensor. Viene con Chris Paul como representante. Exacto. Sí, es verdad. Muy bien. Pues nada. Ay, Booper nos dice que no puede ser. Que está de viaje. Está de viaje. ¿Haces una raid de esto, Aníbal? Voy. Y ya nos despedimos. Sí. Ay, nos hemos pasado, ¿eh? De horario al final. Sí, bueno. Simón siempre da para eso. Hemos llenado horas, ¿eh? Con Simón. Bueno, y lo que nos queda. Fíjate, he sacado. Ayer tenía un ratito, he sacado los extractos del Fargo, los he sacado fuera. Te lo voy a decir a ti, Ángel, luego. Si se saca de fuera del programa y los he subido solo a YouTube. Media hora más. Solo de Simón, todos los programas. Bueno, pues ya os podéis despedir. Bueno. Adiós. Vale. No. Venga, hasta luego, chicos. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Chao.